En el marco del lanzamiento del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, FANAR, acto que encabezó el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, el gobernador Manuel Velasco Cuello anunció que este 2013 se beneficiará a los chiapanecos con más de 30.000 títulos de propiedad. Durante este encuentro y ante la presencia de cientos de beneficiados por este programa nacional que otorgará certeza jurídica de la propiedad ejidal, el jefe del Ejecutivo sostuvo que de manera coordinada con el Registro Agrario Nacional, RAN, y la Procuraduría Agraria, se trabajará con el objetivo de regularizar los núcleos agrarios y lograr la certificación ejidal y comunal. Por ello, anunció a la brevedad que enviará una iniciativa al Congreso del Estado para que sea aprobada por las y los diputados la exención de pagos para la inscripción de títulos de propiedad de los solares urbanos. En preciso, destacar que años atrás la entrega máxima había sido no mayor a 2.000 certificados. Estamos seguros que vamos a seguir trabajando de manera conjunta en una gran alianza para beneficiar a los 122 municipios del estado con resultados como el día de hoy se ha demostrado. Por eso me da mucho gusto que el día de hoy se les esté cumpliendo en un acto de justicia por algo que ustedes lucharon, pero sobre todo por algo que ustedes merecen. Muchas gracias a ustedes. En este sentido, Velasco Cuello reconoció que sin la voluntad del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través del titular de la SEDATU, no hubiera sido posible beneficiar a los más de 3.000 chiapanecos que durante años habían gestionado su título de propiedad. El titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, destacó el papel protagónico del gobernador Velasco en esta entrega de beneficios. Reconoció su dedicada, enérgica y permanente colaboración con la Federación de las Causas, que enaltecen a Chiapas. Por su parte, el director del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, señaló que Chiapas es el centro de la política nacional agraria. Por ello, es aquí donde se lanzó el programa FANAR para acabar con el rezago agrario. Por eso, expreso mi más amplia felicitación a las más de 3.000 familias que hoy obtuvieron su certificado de propiedad. Pero también les decimos a quienes aún no tienen su certificado de propiedad que estamos trabajando de manera coordinada con el secretario de SEDATU y con los funcionarios que componen esta secretaría para que, al igual que el día de hoy, 3.000 personas tienen su certificado, en este mismo año, como lo dijimos, más de 30.000 estén en la misma posibilidad de ustedes. Noticias TVS Chiapas.com.